coberturas en toda Argentina, debido a que concomitantemente el virus influenza circula el sincicial respiratorio, que es el que más ataca la primera infancia. Y la vacuna previene contra el virus influenza, no contra el sincicial. Ya pronto tendremos la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. Además, se deben vacunar, que es donde está masivamente toda la población, de 2 años a 64 años, las personas de riesgo. Es la única cohorte que necesita venir con el certificado médico que justifique la enfermedad por la cual se va a vacunar, que puede ser un inmunocompromiso, una enfermedad respiratoria grave, una enfermedad cardíaca, una hipertensión severa, un diabético o un obeso con un índice de masa corporal mayor de 40. Es importante, pues son eso inmunodeprime y está indicada la vacunación. Doctora Palanini, disculpe, ¿ya tienen un cronograma? ¿Ya saben cuántas dosis van a recibir o recibieron? Sí, la provincia ya recibió las dosis, todos los vacunatorios se están vacunando en este momento. Como dijo bien el doctor, los niños hasta los 2 años, de 6 meses a 2 años, directamente con la libreta sanitaria se acercan al vacunatorio y se deben vacunar. Recordarle a la comunidad que desde los 6 meses al año, el primer año, no es solo una dosis, son dos. Entonces hay que recordarle a la mamá que tiene que volver, se hace una dosis y al mes la siguiente. Que eso es muy importante porque si no, no quedan con la inmunidad deseada. Y también recordar que así como tenemos la vacuna, que es como la medida primordial para influenza, como dijo bien el doctor, hay otras medidas de lo cotidiano que evitan que uno se contagie de los otros virus. Que es lo que recordamos todos los años, que durante el 2009, que fue la epidemia, éramos como un poco más, estábamos más alertas, pero hay que estar atento y seguir haciendo las mismas medidas. Enseñarle a nuestros chicos a toser y saber toser nosotros, tapándonos la boca con el codo, utilizar pañuelos de papel que uno los puede tirar, lavarnos las manos cuando regresamos al hogar antes de comer o para lo cotidiano, porque la transmisión puede ser a través de partículas que quedan en objetos, como ser las manijas del colectivo, lo que toco en un negocio, y de esa manera puedo contagiar. Si tengo mucha tos, no ir a la escuela, airear los ambientes, no fumar, porque el fumar y los niños que son o personas fumadores pasivos evitan la primer barrera que tiene todo ser humano, que es a través de las cilias de la mucosa de las vías aéreas. Entonces el fumar o estar en lugares donde se fuma nos juega en contra. Entonces un poco estar atento con esto y recordar que en el invierno, este año queremos ser muy trabajar mucho esto en la comunidad, se producen eventos no deseados como las muertes en el hogar de los lactantes. Y esto también se puede prevenir. Entonces, ¿cómo prevenimos? Hay que dormir lo que llamamos en camas seguras. Quiere decir que el colchón no debe ser blando, siempre si lo tapamos los brazos deben estar por afuera de la sábana, dormir boca arriba, no dejar peluches en las cunas. Y también esto, que hay que evitar que el niño duerma en la cama con los papás. Sí, en la habitación de los papás puede dormir, pero tratar de que tenga su moisecito, su cunita, dentro de las limitaciones que pueda tener la familia, armarle un lugar donde pueda dormir solito, porque de esta manera evitamos que haya algún tipo de sofocamiento por parte de los papás. Más allá de que están las vacunas en los vacunatorios de todos los hospitales, ¿el Ministerio va a salir a vacunar a aquellos lugares inhóspitos de la provincia, porque los hay? Sí, como siempre, desde ya, con las salidas que se tienen programadas de Salimos al Barrio, siempre con los vacunatorios locales de territorio, o a veces cuando necesitan ayuda con vacunadores del vacunatorio central, se colabora y se sale a los lugares más alejados. También se está armando toda la logística para que también estos lugares alejados, que tiene profesionales que saben vacunar, les llegue en tiempo y forma, se haga la distribución con toda la cadena de frío de las vacunas. Y con el tema del sincicial respiratorio, también conocer que para la población de mayor riesgo, que es los niños que nacen con menos de 1.500 gramos, la provincia cuenta con una estrategia que no es una vacuna, sino que es de la familia, digamos, es un anticuerpo. Le entregamos directamente ya la defensa realizada, que son anticuerpos monoclonales,
contra el sincicial. Entonces, todo prematuro que nace en la provincia de menos de 1.500 gramos, que son controlados en el consultorio de alto riesgo de la maternidad provincial, entran desde ahora, desde el mes de mayo hasta agosto, septiembre, una dosis mensual para que estos niños, que son los que tienen más riesgo de morir por una bronquiolitis, estén cubiertos y evitar de esta manera la mortalidad neonatal, que la provincia está trabajando mucho, se está bajando, pero queremos bajarla aún más.